Hello, Luis. How are you? Hi, teacher. Fine. I'm fine. Thank you. How about you? Good. Good. Thank you. So, well, tell me, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en la clase? Pues, hasta ahorita bastante cómodo. Me gusta que nos hable la mitad en inglés y la mitad en español, porque nos vamos acostumbrando al oído. Yo las palabras que sé las he aprendido por escuchar música en inglés. Entonces sé muchas expresiones, sé armar algunas oraciones, hay algunas cosas que las he olvidado. Y como le dije la primera vez, la mayoría de mi familia vive en Estados Unidos. Entonces casi es obligación que tengo que oírlos cuando ellos dicen cosas en inglés y yo contestarles también. Mm-hmm. Pero bastante cómodo, siento que la clase es bastante entendible, su paciencia, la admiro, admiro su paciencia, mm-hmm. El respeto que nos tiene, porque no sé, cuando nosotros cometemos errores o las pronunciaciones de nosotros no son buenas, usted siempre mantiene el respeto con nosotros. Y eso sí me hace sentir cómodo a mí. Y supongo que mis compañeros también. Sí, gracias, gracias. Sí, definitivamente. Ahorita la pronunciación no es lo primero. Lo primero es pues tener ese vocabulario y esa gramática para poder poner las cosas juntas. Y después, sí. Y más adelante, pues podemos trabajar en temas de pronunciación, de entonación, de ritmo, de acento y todo lo demás. Pero ahorita eso es lo primero, especialmente en este nivel, ¿verdad? De que incrementemos un vocabulario básico y a la misma vez que tengan las herramientas para poner todo eso en orden, ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo, por ejemplo, agradezco sus consejos. Ahora nos recordó de aprendernos 5 verbos diarios. Esa práctica la tenía antes cuando no existía internet, era en el diccionario. Uh-huh. Y así como enriquecí bastante mi vocabulario, yo creo que esos tips, esos consejos que usted nos da, nos pueden servir mucho a todos. Sí. Igual para mí siento que sus consejos, usted está como más dándonos como una guía como para que esto sea un poquito más fácil. Pero sí, gracias por todo eso. Sí, sí, ya estos programas básicos aquí con esta modalidad ya tengo tiempo haciéndolos y también tengo como 7 años enseñando. Entonces, wow. Entiendo el proceso, pero he visto personas en unos 6 meses ir de cero y después, ¿verdad? Tener una fluidez, por lo menos, no una fluidez avanzada, pero una fluidez donde esta persona puede ir en cualquier lugar, viajar. Tenía un chico que estuvo conmigo como 4 o 5 meses y en esos 4 o 5 meses encontró trabajo como guía turístico. Y él, wow. Él empezó a tener negocio de gente solo de Canadá. Y él le daba tours y los llevaba y los guiaba y todo. Y él estaba en la clase solo 5 meses de cero y después empezó a trabajar así. Y sí, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Sí, No te iba a preguntar, perdón, ¿cuál era tu meta con el idioma? ¿Qué querías hacer? ¿Como para qué utilizarlo? Ajá. ¿Cuál sería tu meta? Básicamente, primero es por mi familia, uh-huh. para poder tener conversaciones con ellos. Mis primos, por ejemplo, que son nacidos en Estados Unidos. Sí. Tener esa fluidez. Nosotros todos los días nos reunimos y hacemos una reunión familiar donde leemos la Biblia y oramos y todo eso. Entonces, okay. Hay veces mis primos están hablando en inglés. Okay. Y es como, ¿qué estarán diciendo? ¿Están diciendo algo malo? Mira, bueno, obviamente es algo bueno, pero es como bueno entender. Y lo otro, pues, también en lo laboral, a veces vienen visitas, ajá. a la compañía.
extranjeros. Y la última vez, antes de esta pandemia, recibí, recuerdo, a un turco y a un cubano que solo inglés hablaba. Hablaba más español el turco que el cubano. Entonces, conocimiento básico, por ejemplo, para preguntarles a dónde quieren ir, si necesitan agua, qué necesitan. Guarda mi número de teléfono, dame tu número de teléfono, ponerme a la orden de ellos. No sé, como digamos, tener ese conocimiento para que mi trabajo sea un poco más fácil. Cuando vienen turistas, a veces vienen ingleses o viene gente de países raros que solo el inglés es el idioma universal. Entonces yo creo que eso sería lo segundo. Y tercero, pues después de sobrevivir el COVID, creo que también es una meta personal estudiar esto que lo tenía pendiente en mi vida, que siempre me ha gustado. La verdad es que a mí me gusta hablar el inglés. Esto, o sea, a mí me gusta y lo pienso perfeccionar, aprender. Y bueno, por eso le digo que yo creo que más que todo es como motivado a lograr esta meta que tenía pendiente. Excelente, qué bueno. Bueno, me alegra de que todos los días puedas practicar con alguien, con tus primos, ¿verdad? Eso es perfecto. Yo les dije que podrían hacer grupos entre ustedes, ¿verdad? Hacer como grupos de trabajo, tal vez quiere tener un compañero y durante el día, vamos a chatear, vamos a hablar 5 minutos de inglés, ¿verdad? Eso sería genial. Tú tienes una gran Sí. ventaja, tienes tus familiares que puedes hablar con ellos ya, así como tú quieras. Sí, Bueno. yo pienso que con los compañeros, por estar en el mismo nivel, es como más es sano hablar. Igual yo, mi primo, si yo me equivoco, digo una mala pronunciación, ellos me están ayudando bastante, pero eso de con los compañeros lo pienso hacer un poquito más adelante, cuando ya ellos ya como tengan la confianza de, sí, escribirme y todo eso, ¿verdad? Entonces, poco a Sí. poco. Porque hay unas Correcto. chicas también allí y por ahorita estoy tratando de tener bastante comunicación con Alex Vázquez. Yo creo que por ahí voy a comenzar a escribir en inglés y todo eso. Está Creo que bueno. es una buena práctica, sí, también. Sí, eso es una gran herramienta. Tomar, por ejemplo, pueden tomar alguna actividad del libro que es las partes comunicativas del libro, ¿verdad? Donde hay como una tarea o algo que tienen que hacer con un compañero. Entonces pueden hacer eso, ¿verdad? O algunas de las actividades de speaking que yo hago Sí. aquí entre nosotros en grupo, pues tomen una de esas y pueden practicar durante el día, ¿verdad? Si, no sé, tal vez en la tarde él tiene unos 5 minutos. Esa es una gran ventaja. El inglés siempre tenés que ponerlo en un contexto, ¿verdad? No es que te va a venir así de la nada. Y si yo no quiero hacer algo con el inglés o no hago algo con el inglés, entonces es bien difícil retenerlo, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo no lo voy a usar en el trabajo o si yo no tengo la meta de usarlo para cuando vaya de viaje o si yo no tengo la meta de usarlo porque quiero estar en las redes y hablando con gente, entonces, si no tengo un contexto, es bien difícil retenerlo, ¿verdad? Sí, correcto. Es correcto, Entonces, sí. bueno, tú puedes usar una aplicación que se llama Duolingo. Y Duolingo, ah, sí la he visto. Duolingo, ajá. La puedes descargar, es gratis, y incluye bastante gramática, vocabulario. De hecho, hasta tienes que pronunciar una oración y te verifica la pronunciación y vas pasando de nivel así. Entonces, te puedo recomendar una herramienta así. Perfecto, Tomar la voy a tener. tu inglés y ponerlo en un contexto. Por ejemplo, si te gustan los deportes, entonces voy a empezar a buscar cosas de deportes en inglés, ¿verdad? Si te gusta, no sé, te gusta la cocina, entonces voy a empezar a buscar algo de cocina, ¿verdad? En inglés, algunos shows, algunos videos, algunas páginas, revistas, lo que sea. ¿Verdad? Sí, me gusta la comedia. De por sí estoy estudiando también un curso de doblaje de voces.
Aquí en El Salvador, como tú, Salamanca, sí. Entonces, justo el lunes, creo, entré un poquito tarde porque había tenido una clase de actuación antes de ingresar. Y el teacher me estaba diciendo que me pedía otro, o sea, le presenté un personaje, le pareció excelente, me pidió otro, entonces, como que digamos, esa rama es como la que más me... Sí me gustan los deportes, por ejemplo, la NBA, ahora me perdí de ver un partido. Ya están las finales de la NBA. Sí, se están jugando Sí. ahorita los Heat y Sí, los Lakers. Lakers. yo crecí en Miami y mi familia está allá también. Mi hermano es gran fanático de los Heat y ellos están Ah. ahí ahorita viendo. Lo... Pero me gusta también el fútbol americano. Me Sí, me... gusta verlo, me encanta verlo. Entonces, pues ponlo en contexto, ¿verdad? Si te gusta actuación, entonces puedes ver, empezar a buscar videos de acting, empezar a ver, cosas de tu interés, poner el inglés en tu contexto, ¿verdad? Perfecto, sí, Okay. perfecto. Súper bien. Bueno, no sé si tienes alguna duda de los temas que hemos visto, el simple present, que ahorita No, yo creo estamos. que es bastante claro. Como le repito, las clases han sido bastante claras. Usted muy paciente, siempre se ofrece a volvernos a explicar. Y pienso que en mi caso estoy bien, bastante Okay. bien. Siento que me ha ayudado mucho, 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 mucho. Okay. Bueno, gracias, perfecto. Bueno, No, ahí estamos, gracias a Luis, ti. a la orden. Si tienes alguna duda, pues ahí me puedes escribir o cualquier cosa. Perfecto, muchas gracias, teacher. Ok, Pase buenas bueno, pues, noches. ok, vaya, puedes salir Adiós. de la Adiós. militar.